Esta vez uno de los espacios que integran el programa A Toda Plana va a estar dedicado a esa gran noticia nacional e internacional que ya ha saltado en plano preferente a casi todos los medios informativos de España y del extranjero. Nos referimos al Festival de Eurovisión en su versión 1969, que como ustedes saben tendrá lugar dentro de 48 horas aquí en Madrid. Para recorrer algunas de las dependencias del Teatro Real y para dar a ustedes noticias de los preparativos de este festival, hemos requerido la ayuda de Laura Valenzuela. Les informa Álvaro de Aguinaga para Toda Plana. Hace un año, en Londres, el Festival de Eurovisión reunía al amparo de su gran estrella, la élite de los cantantes europeos, en unas justas musicales que son realmente el exponente más claro de la unión de los pueblos en torno a una canción. Hace un año, en Londres, un gran cargamento de ilusiones, unas de triunfo y otras de simpatía, llevaban su mensaje musical a todos los confines de nuestro viejo continente para mostrar una vez más lo mejor y más limpio del espíritu del hombre. Hace un año, en Londres, unas gargantas, unos acordes, unas melodías nos dieron una pauta de paz y alegría en los albores de la primavera. Señoras y señores, ¿recuerdan ustedes aquella noche? Toda España vibró de emoción y entusiasmo cuando la presentadora del festival anunció el éxito de Massiel y de la canción que presentaba Televisión Española. Fue la culminación de un proceso de esfuerzos, sacrificios y voluntades. Pero aquel triunfo significaba algo más para todos nosotros. Significaba que Televisión Española contraía la responsabilidad de emitir un año más tarde el siguiente Festival de Eurovisión. Bien, y aquí estamos, en el Teatro Real. En el tortuoso corazón del viejo Madrid, entre chimeneas que dan frente a ese palacio, testigo hierático de nuestra historia más reciente, el Teatro Real levanta sus muros, hoy remozados, dando cara al Madrid castizo de nuestros abuelos y a su nueva estructura, erizada de rascacielos derechos como lanzas, puntiagudos y callados, casi dormidos en la altura, sobre el bullicio callejero. Madrid que ha canalizado al más humilde de los ríos españoles, que posee la colección más importante de viejos tejados. Un Madrid que confluye en el Real de Gayarre y Sarasate. El pasado día 16, domingo de nubarrones, el público dejaba la sala después de deleitarse con uno de los mejores conciertos de la temporada, el último antes del Festival de Eurovisión. Eran las 10:30 de la noche, casi hora de sueño, pero no para nuestros decoradores y carpinteros, que en un alarde de trabajo y velocidad se aprestaban a poner en marcha el fabuloso tinglado de esta hermosa velada del día 29. Todo el material, desde el más humilde clavo a la más aparatosa pieza de banistería, llegó hasta aquí programada y terminada desde los estudios de Prado del Rey.
El decorado que servirá de fondo a las actuaciones ha sido una de las facetas más discutidas y estudiadas del festival. Su sobriedad, colorido y sencillez realzarán la figura del intérprete, pero sin restarle brillantez. Y aquí tenemos a Bernardo Ballester. Hola, ¿qué tal, Ballester? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, estamos terminando ya de poner la estrella, nos faltan algunos detalles, pero ya muy pocos para dejar esto para los técnicos. Perfecto. O sea, mira, aquí está Amadeo Gavino, el escultor que está haciendo esto, que es el que está poniendo los tubos. Amadeo. Ah. Por favor. Hola. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Qué hay? Pues mira, aquí ya ahora terminamos de poner esto e inmediatamente ya vamos a limpiar todo esto para dejar entrar toda la técnica, las cámaras y todo esto para que puedan empezar a ensayar. Muy bien. ¿Sabes? Pues este es Bernardo Ballester, el autor y creador del decorado. Bueno, con todos un equipo de gente que ha estado colaborando conmigo, en fin, que hemos estado todos juntos. O sea que en realidad nunca es nadie uno solo. Somos muchos. Muy bien. Y además tienes que transformar este escenario, pero sin modificar su estructura. Exactamente, es lo que hemos hecho. Entonces todo ha quedado muy suave, como se ve ahora, ¿sí? En el cual el centro es la estrella como símbolo de Eurovisión. Carballo, un poquito más. La transmisión de este festival se hará en color de acuerdo con las normas de Eurovisión, pero este no es problema para nuestros técnicos, que conocen perfectamente todos los sistemas de color utilizados en Europa. Y aquí tenemos, un momento, Ramón, por favor, tenemos a Ramón Díez, nuestro primer realizador, el hombre que con sus retransmisiones deportivas ha hecho una auténtica escuela, pero queremos hacerles unas preguntas. Ramón, ¿pocas? Es hombre de pocas palabras y muchas imágenes. Y ahora, Ramón, dinos, ¿has terminado ya tu proyecto, tu realización, eso que los realizadores tenéis en la cabeza, cómo va a ser un programa, un festival? Sí, hace tiempo ya que lo tengo pensada y ensayada en teoría. En teoría. Pero ¿ya está absolutamente terminado o todavía te falta algún pequeño detalle? No, está prácticamente terminada. ¿Sí? Está realmente terminado. O sea, que es como si en este momento te dijeran, ya, está el festival en el aire, puedes empezar. Puedo empezar ahora mismo. Luz y color. Dos factores muy importantes en el festival. Luz y color madrileños que llegarán a Europa entera a través de Eurovisión. La iluminación es también decisiva en el montaje del festival, porque la luz crea imágenes y las modela. Tanto en cine como en televisión, la luz es muy importante. Y saber iluminar requiere una experiencia, arte y, sobre todo, una gran sensibilidad. Estas cualidades y otras muchas reúne César Fraile. Y por este motivo se le ha encargado de esta misión tan importante que es iluminar este magno festival. Vamos a hacer unas preguntas a César. Hola, César. Hola, Lolita. ¿Qué hay? Mira, técnicamente no puedo preguntarte muchas cosas, pero tú nos vas a explicar un poco, por ejemplo, hay una cosa muy importante. ¿De dónde recibes tú la luz que vas a emplear para iluminar el teatro? De 3 generadores de 100 amperes cada uno. O sea que no hay absolutamente ningún problema de fallo de luz. Que espero que no, porque aparte de los 3 generadores, el día de la emisión habrá otros 3 generadores duples y en 2 segundos se puede cambiar de un generador al otro. Muchas gracias, César. Ha sido muy amable. Y yo voy a decir una cosa a los señores espectadores. César Fraile es un poquito gruñón, pero en el fondo es una maravillosa persona. Al festival no solo concurren cantantes y músicos, sino también comentaristas de todos los países que han sido convenientemente ubicados en el Real. De esto nos habla el ingeniero Manuel Rodríguez. Los problemas fundamentales que han surgido en esta retransmisión son, aparte de los que surgen en una retransmisión normal, los problemas de enlace de microondas y de la imagen, en este caso son bastante más complejos por tratarse de transmisión en color, y para las comunicaciones complementarias han necesitado y hemos ocupado el orden de 300 líneas telefónicas. ...300 líneas telefónicas que llevarán a todas las latitudes un conjunto de sonidos mandados desde aquí, desde esta mesa casi mágica, capaz para 72 líneas microfónicas. Averías puede haber, por supuesto, pero no solo en el equipo técnico, sino también en la condición humana de los actuantes. Para ello se ha montado un magnífico servicio de asistencia. Soy el doctor Andreu, jefe de los servicios médicos de Televisión Española, que por unos días nos hemos trasladado a los nuevos gabinetes que hemos montado en el Teatro Real para el Festival de la Canción.
Me acompaña el doctor Figueras, médico y otorrino del Gabinete de Televisión Española. Maciel estuvo siempre acompañada en Londres por el doctor Figueras. Los ensayos de orquesta comenzaron el día 22. Su puesta a punto ha exigido también el sacrificio de estos magníficos profesores que integran la agrupación ligera de Televisión Española y que, en cierto modo, han acompañado alegremente los trabajos técnicos de todos los servicios. Su dominio es absoluto, gracias a la experiencia del compositor y maestro que es Augusto Algueró. Los propios directores e intérpretes de otros países han podido comenzar puntualmente sus ensayos en la fecha prevista. ¿Será esta canción la vencedora? ¿Será quizá esta otra la merecedora de los laureles? Salomé y esta su canción Vivo Cantando. Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando. Esta melodía que suena como un murmullo de esperanza en las angosturas del Real puede ser la canción de Europa, radiante de luz expresiva, que llega fácilmente a ese gran público que entiende y se deleita con la música moderna. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. La alegría juvenil de nuestras azafatas está ya en el aire. Los compases de la canción española realzan ya de ritmo toda la geografía nacional. Te estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Soñando, solo quiero que me digas qué está pasando.
vivir cantando es también vivir soñando, vivir en paz.